¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Gracias por estar, como te digo, todos los miércoles. Y yo recordando con Roxy, ¿te acordás cuando éramos chicas y nuestras madres decían, bueno, vamos a dar vuelta a la casa, vamos a correr los muebles? Era todo primitivo, ¿sí? No se conocía el Feng Shui, ¿no? Y es increíble, uno a medida que va conociendo esto a través de los columnistas, qué bueno que es, porque no solamente es bueno para vos, sino para todo tu entorno, tu salud. Tener una casa armónica, ¿sí? Es saludable para todo, para toda la familia. El 8 de agosto hay un curso en Alankara. Bueno, pero ella te va a contar bien qué es, de qué se trata, ¿sí? Y la importancia de hacer este curso y conocer, ¿sí? Cómo podés estar en tu casa, de qué manera, ¿no? Bueno, todo esto te lo cuenta Roxy Taxone. Sí, si nos remontamos al Feng Shui, que significa Feng Shui, que en realidad significa viento y agua, si yo miro las palabras por separado, y en realidad estamos hablando de lograr la armonía. El Feng Shui tiene más de 5.000 años, o sea, no es algo que está de moda o que un diseñador de interiores ahora hace Feng Shui, un arquitecto hace Feng Shui, sino que en realidad tiene 5.000 años. Es un arte milenario chino basado en la observación, porque han tenido mucho tiempo de observación ellos, y lo que hacían justamente era observar los ritmos naturales de lo que es el mundo en sí, la naturaleza, el universo. Ellos, viendo cómo se iba desenvolviendo la naturaleza, hicieron todo esto que tiene que ver con el Feng Shui. O sea, lo puntual y la base del Feng Shui son los cinco elementos. Los cinco elementos, que uno es madera, agua, ¿sí? Tierra, metal, y tienen que estar en armonía. Cuando yo consigo que esos cinco elementos que están dentro de mi hogar, que están dentro de mi oficina, de mi negocio o en mí, están en armonía, todo eso confluye en tener y decir, a veces dicen, esto tiene buen feng shui, ¿sí? Claro. Entonces, como observación, uno sí, uno puede haber hecho muchas cosas en casa por intuición. Claro. Viste que por ahí decían antes, bueno, mueve los muebles porque Claro. de esa manera la energía se mueve. Sí, hay una realidad. La energía tiene que tener una forma ondulante. La energía cuando ingresa a mi casa tiene que ser armónica y tiene que hacer un recorrido muy, sí, como con ondas, con movimiento, no directo. Porque si no, se habla de que ese movimiento acelera, ¿sí? Y es como si fuera una flecha envenenada hacia donde va la energía. ¿Viste cuando estás en la habitación que a veces no sabes si ponerte del La lado de la tele y das cabecera. vuelta? ¿Tiene Bueno, que ver tiene eso? todo que ver. Tiene que ver, Mirá. primero, principalmente, dónde asiento mi cabeza, dónde está mi chakra coronario, de donde estoy recibiendo la energía, ¿Y ¿no? cómo sé yo de Y dónde eso viene? lo podés ver. No todos tienen la misma ubicación. Porque viste que todos dicen poner la cabecera al norte. Pero no es Claro. así. Porque en realidad eso es muy general. Yo lo que tengo que ver, eso ya se ve mucho más puntual en lo que es cuál es tu estrella cuba. Que eso se saca de acuerdo a la fecha de nacimiento. De acuerdo a la fecha de nacimiento, hay números, ¿sí? Del 1 al 8. Y eso del 1 al 8 que yo digo, o cuba, son las direcciones. Ellos dividían en ocho porciones, diríamos, un plano, por decirlo de alguna manera. Sí. Esas ocho porciones son estas estrellas cuba que yo te decía, o estos números cuba, que tienen que ver con una dirección. Por eso ellos hablan de norte, sur, este, oeste, y a su vez tiene suroeste, sureste, por eso hablamos de ocho. Entonces, cada dirección acentúa y beneficia un aspecto. Por eso, por ejemplo, una fuente de agua, Ay, qué lindo. elemento agua, no la puedo poner en el lugar donde estaría el fuego en mi casa, porque el fuego está ubicado en el sector sur. Entonces, yo lo que tengo que cambiar es el agua va al norte, agua con agua, porque el agua, o sea, el norte es agua, o en el este, porque el este está el elemento madera, y ahí te empieza a hacer el juego, ¿no? El agua alimenta la madera. Entonces yo pongo algo que simboliza el agua, una fuente de agua en movimiento,
hace que esa madera de mi casa se genere y esté en buen estado. Y además significa los hijos, el estudio, la profesión. El curso está empezando ahora el 8 de agosto a las 19 horas. Lo va a estar dando el profe que tenemos ahí en Anamcara, que es Pablo Giannazzo. Y bueno, yo he estudiado con él y demás, por eso tengo la posibilidad hoy por hoy de contarte un Claro, poquito de todo sí, esto. Pero realmente es muy lindo. El curso se dicta en 17 clases que dura 4 meses. Cada clase va terminando, Pablo va dando tareas para que vos vayas haciendo los cambios en tu casa. Con lo que tenés, no hace falta que salgas a comprar patitos mandarines, estrellas de chi monedas chinas, pacuá, son todas palabras que se utilizan mucho en Feng Shui. La clase dura 2 horas, son todos los lunes de 19 a 21, y además, al comienzo, lo que primero hace Pablo es una armonización para todos los asistentes, así bajan un poquito Claro. los decibeles de que venimos de la calle, de trabajar todos apurados, y de esa manera todo el conocimiento es mucho más fácil de que ingrese y lo podemos poner en práctica. No me digas que cuántas veces vos idealizaste a tus amigos, a tu entorno. Entonces a veces vos no sabés cuál es lo ideal y cuál es lo real en los vínculos. Bueno, ¿de qué manera nosotros podemos ayudarnos a través de la psicóloga Gloria Bredice? Andá a la Fundación Tentral, no te olvides, ¿sí? Y sobre este tema, ¿cómo lo podemos encarar para estar mejor con nuestros vínculos? Gloria Bredice. Hola, ¿cómo estamos? Bien. Bien es una forma de sentir que las cosas están medianamente acomodadas. Y una de las cosas, siguiendo con nuestro tema de este mes, que suele estar totalmente desacomodado, es el modo en que nosotros vivimos un vínculo que se establece en el tiempo. Tiene momentos acomodados, momentos en donde se entra en crisis, momentos donde se vuelve a acomodar. Y hablamos de las relaciones en general, las relaciones en la crianza con los niños, las relaciones de pareja, con las familias, con los vecinos, en los grupos en los que nosotros actuamos socialmente. Y sí, el ser humano es gregario, se construye a partir de lo gregario, a partir de compartir con otros seres humanos. Por lo tanto, me gustaría enfocar, digamos, cómo nosotros podemos ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a que nuestras etapas de vínculo, nuestras etapas vinculares con los grupos, con los otros, con las personas con las que estamos en contacto, funcionen un poco mejor. Una de las cosas que, por ejemplo, nos ayuda un montón es distinguir lo ideal de lo real. O sea, tenemos a veces en los vínculos una tendencia a idealizar el vínculo, cómo tiene que ser, lo que tendría que pasar, la idea que nos hemos aprendido desde pequeños o que nos pide nuestra idealización, digamos, de que hemos construido por nuestros padres, por nuestra familia. ¿Y qué pasa? Cuando vas al vínculo real y concreto, es el posible, es el que está. Los seres humanos mantenemos siempre luces y sombras, por lo tanto, no vamos a encontrar vínculos ideales, vamos a encontrarnos que tenemos que trabajar sobre la realidad del vínculo en el cual estamos en ese momento y en la etapa en la que nos encontremos. Otra de las cosas que también es muy importante es si nosotros estamos viviendo en el presente del vínculo o con nuestra mente nos vamos al pasado o al futuro. Y te voy a dar un ejemplo. Una pareja que quiere vivir una etapa después que pasaron 10 o 15 años como si hubiera sido la etapa del noviazgo. Y claro, esa imagen del pasado está muy vívida, está muy fuerte, viene cuando está faltando. Y entonces, en vez de construir para el futuro a partir de esa sensación, decir, pucha, a ver cómo no podemos recuperar algunas de esas cosas, idealizamos ese pasado, nos vamos al pasado y sentimos que esto ya no va, que esto ya no sirve, que esta etapa del momento presente no sirve para nada, nos empezamos a poner mal y muy probablemente hasta terminemos en una separación. Esto es porque la mente hace eso. En vez de vivir el presente y trabajar para un vínculo que sea armonioso, se va al pasado o anhela un futuro
y no vive lo que hoy se necesita hacer para estar bien. Y otra de las cosas es también esta, digamos, la idea que tenemos del vínculo, como es algo que se nos da un vínculo, entonces hacemos el juicio. Si es así está bien, si es así está mal. Y enjuiciamos la relación, y enjuiciamos el vínculo, en vez de ponerme de acuerdo con el otro para trabajar sobre ese vínculo, sobre esa relación. Entonces, cada uno hace su juicio, cada uno se enfrenta al juicio del otro, nos peleamos por los juicios, porque vos esto, porque yo lo otro, y ese juicio que estoy haciendo de la realidad, del vínculo, impera de una forma limitante sobre la posibilidad de crecer con el otro, porque los vínculos están hechos para que en la vida, para crecer, para poner nuestro potencial, para encontrarnos, para aprender, para dejar errores, para potenciar lo mejor de nosotros. El valor de vivir. Él te aconseja que dejes la sal, te va a dar una serie de recetas de hierbas si vos sufrís de coronarias. Estoy hablando del doctor Giraldo Matura. Las coronarias son las arterias que irrigan el corazón, indudablemente, que es la base de nuestra vida. Yo le diría, eliminen la sal completamente, porque una presión alta altera las arterias coronarias. La sal, 9 gramos de sal, que es una cucharada, te sube, te retiene 1 litro de líquido, te puede subir 2 o 3 puntos la presión. ¿Y la sal marina qué es? Es menos, pero también tiene sodio, ¿no es cierto? Pero es mejor. Ahora, el ajo, el arroz, el pomelo, la pera de agua, como alimentos, digamos, son extraordinarios. El ajo sobre todo crudo, porque ahí tiene el efecto, ¿no es cierto? El arroz, el pomelo, como bebida el pomelo, eliminar la bebida alcohólica, la pera de agua como diurética. Ahora en cuanto a hierbas en sí, tenemos el ginkgo biloba, es excelente, ¿no es cierto?, por ser vasodilatador y limpiar las arterias. El cedrón limpia mucho las arterias. Hay una planta que es de origen guaraní, el ka'a botarig. Ka'a quiere decir hierba en guaraní. Hierba. Y botarik quiere decir corazón, la hierba del corazón. Sí. Da muy buen resultado. Cabotoril se lo conoce también. Y esa también mejora las coronarias. La retama, el crataegus, o sea, el espino blanco, anda muy bien. La melisa, porque es antiespasmódica. El ambay, porque no solo actúa en la parte pulmonar, sino también en la parte circulatoria, por la secopirina y secopiridina y otras sustancias que tiene, anda muy bien. La hoja y cáscara de naranja, el Citrus aurantium también, porque mejoran los nervios, ayudan en ese sentido, ¿no es cierto? Y también son limpiadoras de arteria. El meliloto, el romero, las semillas de uva son muy buenas, tienen una sustancia, el reverastrol, que las semillas de uva se consiguen, ¿no es cierto?, en la dietética. Se las puede machacar en un mortero o si no, comprarlo directamente en polvo y tomarlo. Da muy buen resultado. Cuando uno come la uva, a las semillas masticarlas bien, ¿no es cierto? Porque eso también, ¿no?, baja el colesterol y limpia las arterias. El muérdago también, una adventicia de los árboles extraordinaria. El limonero, anda muy bien la hoja de limonero, como el limón en sí, y la cáscara también, por la rutina que tiene, que protege la pared arterial. El arándano es muy bueno porque da más resistencia al músculo cardíaco. El tilo, la valeriana, son excelentes, tranquilizantes. El cactus grandiflorus, es extraordinario también, una hierba muy buena. La convalaria, la gratiola, la digital, ¿no es cierto?, que la tenemos en cápsula, en pastilla, etcétera, pero la planta también anda muy bien. El olivo anda muy bien. La ortiga, la salsa parrilla. La alfalfa, porque baja el colesterol junto con la ortiga y la salsa parrilla.
la tramontana, porque un efecto vasodilatador también y limpia arteria, y el heliotropum, o sea, la de gama. Ese es un resumen que le doy de la cantidad de hierbas que hay. Por lógica, esto se adapta a las características de cada paciente. No le va a dar todo este combo, sino que se le va dando de acuerdo a las características de esa persona. Uno va midiendo y hace la receta de acuerdo a eso. Los argentinos estamos tan acostumbrados, 10 años bien, después viene la caída. Yo no sé por qué pasa eso. Lo que yo no sé si planifican estas cosas, porque también la economía de un país hace de qué manera uno se va a proyectar, si a través de las crisis vos podés estar mucho mejor, podés vivir en abundancia. Todo es conocimiento, todo es crecimiento. Pero a veces la gente no sabe estar en abundancia a través de una crisis. ¿Sí? Bueno, tema de hoy de Adriana Torres y memoria celular. Bien. Vos me preguntabas, Cecilia, si se puede pensar en la abundancia en épocas de crisis. En realidad, yo te diría que sí. Y te diría que cuando hablamos de abundancia, tenemos que tener presente que la abundancia, la palabra abundancia, significa mucho, exageración de algo. Y también a veces la abundancia puede ser abundancia de problemas, abundancia de cosas negativas, abundancia de deudas, abundancia de cosas para pagar, abundancia de problemas. Y también puede ser abundancia de cosas lindas, de cosas que nos sucedan, de cosas positivas, de que llegue lo que nos merecemos. Entonces, claro que se puede pensar en la abundancia, pero también se puede pensar en la abundancia de cosas buenas, de esas cosas que sabemos a nivel consciente que nos merecemos. Y también es verdad que además de pensar en que la abundancia de cosas lindas es posible en tiempos de crisis, también tenemos que pensar que es posible y que vale la pena intentar no caer en... por ahí, en todo lo que escuchamos de afuera, en toda la mala onda que nos llega, en las informaciones que recibimos, en cómo filtrar las informaciones y saber de dónde provienen y qué nos quiere vender esto que escuchamos, porque muchas veces, así como nos quejamos de pronto que podemos tener una familia que nos manipula, también podemos tener una sociedad que en algún momento nos manipula, podemos tener jefes que nos manipulan, podemos tener noticieros que nos manipulan, podemos tener políticas que nos manipulan. Entonces, yo creo que lo mejor que cada ser humano puede hacer es centrarse en sus propias creencias, en sus propias verdades, en sus propias filosofías, en su propia ética y saber que todo lo que escucha es parte de la realidad, pero él es el que decide si la hace o no la hace realidad. Entonces, para poder entender si se puede salir de la crisis, es también importante saber que la crisis representa oportunidad. La crisis es una oportunidad y se puede. Se necesitan dos cosas y desde memoria celular lo podemos trabajar. La primera es tener una poderosa actitud mental positiva y salir de las otras actitudes mentales que son la cómoda, ¿sí?, y la negativa, ¿tá? Y esto es todo un aprendizaje. Y yo creo que hay mucho camino y hay mucho por aprender y hay muchos libros, hay muchas cosas que nos pueden ayudar a vivir en actitud mental positiva. Y otra cosa importantísima que se necesita es sanar. Porque cuando nosotros nos hacemos dueños de nuestras decisiones, nos hacemos dueños de una poderosa actitud mental positiva y aún así vemos que nos cuesta adaptarnos y encontrar soluciones a los problemas, entonces es que hay evidentemente en nuestros registros, en nuestra memoria celular, hay algo que está anclado. Es como si estuviésemos marcando ocupado. Entonces ahí hay que entrar a nuestros bancos de memoria, hay que ir a buscar
buscar el origen de la situación traumática, hay que encontrar ese disparador que nos tiene atrapados en esa conducta que no nos permite acceder a la creatividad, que no nos permite ser rápidos a la hora de pensar en positivo. Podemos ir a buscar el origen de nuestro pesimismo o el origen de nuestra falta de voluntad. Con memoria celular podemos ir a encontrar esos registros de situaciones que están ancladas, que como siempre cuento en los programas, memoria celular es un registro que guardan nuestras células. Entonces nuestras células, que son un hermoso almacén de información, tienen todas las respuestas. Memoria celular es una excelente herramienta, el método Goncalves, que con el cual yo trabajo, es una excelente oportunidad para sanar y poder hacer realidad todo aquello que nos proponemos, más allá de lo que ocurre. El valor de vivir. Viste que en la locura nosotros las mujeres que trabajábamos, estudiábamos, vamos, venimos, a veces estamos todas hinchadas, las piernas hinchadas, las rodillas, y dejamos pasar. Poca importancia le damos al sistema linfático, que es increíble porque expulsa todas las toxinas. Bueno, tema de hoy del doctor Daniel Tobaldo, ¿sí? Y este sistema linfático. Y acordate que él tiene un escáner que es una maravilla. Solamente pulsarlo y después vas a ver cómo estás vos, todo lo que te falta para que, bueno, puedas estar mucho mejor. Daniel Tobaldo. El sistema linfático es fácil explicarlo y que la gente lo entienda. Es el basurero, digamos. O sea, es un sistema que recorre todo el cuerpo, que tiene diferentes estaciones, alrededor de 400 estaciones, lo que normalmente conocemos como ganglios linfáticos. Y por todo ese circuito circulan más o menos unos 15 a 16 litros de linfa. O sea, que fíjate lo importante, es 3 veces más en volumen que el volumen sanguíneo. Y va recorriendo todos los órganos y va llevándose los desechos. Entonces, cuando hay estancamiento linfático, hay retención de desechos. Por eso que se insiste tanto del concepto de detoxificar, claro, o de movilizar toxinas en hacer maniobras hacia drenaje linfático, la presoterapia. El sistema linfático junta toxinas por todo el cuerpo y los vuelca en los lugares de drenaje natural, en el intestino, en el riñón. Entonces, la detención de esa función hace que se sobrecargue toxinas otras partes del cuerpo, y obviamente no llegue a los órganos encargados de la eliminación. ¿Y qué nos pasa cuando estamos así? Cuando viste, se nos hinchan las piernas y no sabemos que es producto del sistema linfático, ¿no? Que drenarlo. ¿Qué sucede? ¿Viste? Vamos el drenaje, llevando carga, vamos llevando esa carga y... Exacto. Vamos a suponer, estamos hablando pura y exclusivamente del edema linfático. Sí, claro. O sea, la presoterapia o el drenaje también está indicado en los problemas de retorno venoso, eso también está, que también produce... Ah. Pero el edema tiene otra característica, un edema más blando, o sea, tiene otra característica. En el caso de que el edema sea linfático y que nos esté indicando que el circuito linfático está en algún punto obstruido y que no se está produciendo la eliminación correcta, o sea, lo que hay que hacer es tratar de movilizar los canales de depuración normal del cuerpo, empezando por los filtros grandes, como son el hígado y los riñones, oh, claro. Y después viendo, generalmente son pacientes con contexto de constipación, pacientes que tienen problemas, a raíz de eso aparecen infecciones urinarias a repetición, o sea, hay toda una serie de signos que van acompañando a eso para que uno se dé cuenta por dónde viene el tema. ¿Nos pasa más a nosotros o le pasa más a los hombres? Por una cuestión de fragilidad capilar le pasa más a las mujeres. Cuando ya nos vemos un poco hinchada, cuando estamos sí, ahí. Sí, sí. Pero ya te digo, el diagnóstico es el médico el que te va a decir si eso es linfático o es vascular. Ah. Si ese hallazgo es linfático o vascular. Ah, uno no puede ir a un centro. En los dos casos está totalmente indicado al menos la presoterapia. Después se pensará si se hace un drenaje linfático con abocamiento, que se llama, para volcarlos a los sistemas drenadores, de qué parte del cuerpo, hay que ver.
Claro, cuando vos ves la persona le haces como un mapeo, ¿no? Ya te das... Sí, yo en mi forma de trabajar, o sea, no me baso solamente en el examen físico. O sea, yo en el examen físico, en lo que me va contando, en la historia, tanto de vida como de patologías, y fundamentalmente en el escáner. O sea, el escáner para mí es elemental. Te hace una lectura completa, sí, realmente es muy, muy impresionante. Nos tira muchísima información para tener idea de ante qué estamos parados. O sea, para tener un análisis más frío, puedo decir, bueno, la patología que tiene esta persona puede ser esta. La interpretación de un escáner es totalmente... no es complicada para ningún médico, tenga la especialidad que tenga. Es solo el hecho de haber pasado por la facultad y tener conocimiento de la fisiopatología, de la fisiología primero y la fisiopatología después. La información que le tira el escáner es muy importante y ya puedo hacer una lectura bien organizada y tratar de unificar todas esas cosas para tener una orientación, no te digo si diagnóstica, pero sí de los estudios que se le pueden hacer a ese paciente en base a lo que informa, ¿no? Siempre hay que consultar con el médico. Y sería muy feo que yo desde acá diga que no. Claro. Lo tengo que decir, hay que consultar al médico. Hay algo más feo cuando te dice, vos entraste en la tercera edad. ¿Qué tercera edad? Es horrible, porque aparte te va condicionando también. Pero mientras tengamos sueños, proyectos, eso cuando te dicen esto, ya entraste en la tercera edad, no le des bolilla. Seguí viviendo tus sueños, seguí pensando porque la vida es bella. Alejandra Stamateas, Mujeres Argentinas, Mujeres que Hacen. Y uno puede alargar su vida agregando sueños. Yo voy a lograr esto, y ahora esto, y ponerse metas pequeñas y metas a largo plazo. Sí, y todos los días. Que sean reales. Exacto. A ver, mañana, ¿qué voy a hacer? Hoy a la tarde. No, no podemos estar todo el tiempo esperando. Cuando te dicen la tercera edad, eso es otra cosa que no la soporto. Porque no sabemos... Porque te estás autolimitando. Dicen, ay, vos ya entraste en la tercera edad. ¿Y qué es la tercera edad? Claro. Uno tiene que ver qué edad está viviendo. ¿Cuál es la edad que estoy viviendo? Viste que antes me preguntaba sobre las madres que compiten con las hijas. Sí. Son mujeres que han quedado estancadas en una etapa, que no han vivido una etapa de su vida y la quieren vivir ahora. Es como el mito del cuento de Blancanieves. Estaba la madrastra mirándose al espejo y de pronto ve un adolescente atrás y dice, esa era yo antes. Pero lo que veo en el espejo no es así. Entonces le pregunta al espejo. ¿Viste que dicen que el espejo es lo que tu mamá te decía de chica con respecto a tu cuerpo? Claro. ¿Viste? Cuando te mirás al espejo, si te ves fea, porque tu mamá te decía, dejá gorda, larga los postres, ay, vos sos una chancha. ¿Eh? Y entonces ahora te repite eso el espejo. Cambio, si tu mamá te validaba, te decía, sos barba, sos re linda, sos hermosa, vas a lograr muchas cosas, eso es lo que ahora te devuelve el espejo. El espejo es como la representación, dicen. Entonces, ¿qué le pasa? La madrastra empieza a preguntarle al espejo. Y le dice, espejo, espejito, ¿quién es la más linda del reino? El espejo siempre le respondía que era ella. Pero un día, cuando estaba la adolescente atrás, le dijo, no sos vos. Hay otra que es más linda. Y ella que asocia belleza con juventud. Entonces asocia belleza y dice, no. No puede ser que entonces... Porque ese es el gran conflicto que nuestra sociedad hace, que belleza es juventud. Hoy belleza es juventud. ¿Pero cómo puede ser tan tarada la madre que haga eso con su hija? Eso no lo entiendo. Porque generalmente, como yo te decía antes, que tenemos esa incapacidad emocional a veces, ese analfabetismo emocional, y que no hemos madurado, no hemos crecido en muchas áreas de nuestra vida. Entonces, porque vos fíjate, yo que veo mujeres desde el más alto nivel... de todos los rangos hasta el más bajo, esas mujeres que por ahí no tienen estudio, no tienen dinero, no tienen nada, la han pasado mal, pero sin embargo emocionalmente las crisis son iguales. Una tiene dinero para ir al shopping, la otra no tiene nada y camina sin zapatillas, pero la crisis emocional es la misma, porque ahí es donde está, ahí es donde tenemos que crecer. Ahí donde tenemos que... Ahora, siempre estuvieron estas crisis, lo que pasa es que antes no se sabía. Claro, se tapaba. Antes no había todo este movimiento que hay ahora, de que la mujer se conozca, de el autoconocimiento, no había. Ahora, ¿por qué
Si hay tanto autoconocimiento, ¿por qué hay tantas niñas violadas, tantas mujeres, tantas niñas adolescentes embarazadas? ¿Por qué hay tanta corrupción, tanto dolor en un pueblo? ¿Sí? Porque emocionalmente hay un pueblo carente, herido y, a ver, rendido. Yo creo que es por la maldad humana. ¿Vos sabés que hay gente mala? Bueno, es difícil decirlo. Pero vos sabés que no está tanto en... Hay, pero hay gente... La crisis no la provocas ni vos ni yo. La crisis la provocan. Y dentro de las crisis... provocamos pequeñas crisis todos los Pero días. Las crisis después emocionales afectan. Sí, todo el mundo está tomando Ribotril desde el 2001 y la locura que hay. Lógico. Suicidios, drogadicción. ¿Lo provocaste vos eso? ¿Lo provoqué yo? Pero lo provocamos entre todos. No, yo no quise que los chicos se droguen. Claro, pero cuando yo me tengo que hacer cargo en un momento también de cómo estoy viviendo socialmente. Mira, viste pero que es hay una trampa grandísima. Que dice que qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos. Bueno, hay que cambiarla esa frase y decir, ¿qué hijos le vamos a dejar a nuestro mundo? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? ¿Cómo los estamos criando? ¿Con qué conceptos? ¿Con qué valores? Eso es muy importante. Y esto no quiere decir volver a los valores de atrás. Porque no. Los de atrás dieron el resultado de nuestras generaciones. Sí. O sea, que no es cada lo de atrás. Cada generación va a tener un dolor. Exacto, claro. No es lo de atrás. Es ver cómo yo en el lugar donde estoy puedo hacer el mejor momento de mi vida y ese mejor momento de mi vida donde yo soy feliz, también los demás son felices. Es un medio que está muy vinculado con el agua de mar. Él va a España, vuelve, ha hecho un análisis, pero perfecto, porque el agua de mar tiene muchísimos años, ¿no? Acordémonos de Quinton, entra a la página y lee, vas a ver las propiedades que tiene y de lo lejos que viene y hoy es un boom. Pero aparte de eso, el doctor Crisponi va a hablar del cáncer de mama, ¿sí? Especialmente en lo emocional. El doctor Crisponi. La naturaleza dice, o tan sabia es, que cuando una madre, por ejemplo, está llevando a su hijo de la mano y va a cruzar la calle. El hijo se le suelta de la mano y sale a correr y lo atropella un coche. Esa madre tiene un shock emocional fuerte, ¿eh? Está perdiendo algo. Entonces tiene que ayudar a ese ser, al niño lo llevan al hospital. En ese momento la madre dice, ¿yo cómo lo puedo ayudar? ¿Cuál es la primera ayuda de la madre? Es la leche materna. Entonces, su glándula mamaria empieza a segregar leche y aparte a formar células que van a producir leche. Entonces se le forma como un bulto. Pero no se da cuenta en ese momento porque no duele ni nada. Cuando el niño, después de una semana, 15 días, ya le dicen, mire, está fuera de peligro y todo bien, ya la madre está saliendo del conflicto. Entonces, esa como si fuera una inflamación, se tiene que disolver. Ahí entran las bacterias. Y entonces puede haber pus, puede haber sangrado. Y cuando viene al médico, nosotros le hacemos una radiografía y le decimos, hay algo indurado ahí, está supurando y todo, es un cáncer. Nosotros hemos entendido, por eso que decíamos en otra oportunidad, que la medicina es la fisiología de la enfermedad, porque a nosotros en la facultad nos han enseñado a ver y a estudiar el signo y el síntoma. Claro. Pero no nos han enseñado por qué se produce ese signo claro, y ese síntoma. Pero eso se produce y se puede curar enseguida. Se cura solo, el cuerpo se autorrepara. Por lo tanto, nosotros estamos interfiriendo en el proceso de reparación. Pero eso, claro, no se puede decir porque sí a todo el paradigma médico de hoy en día, porque eso lo tiene que asimilar. Así como Hammer
fue perseguido, fue 7 veces encarcelado, con intentos de homicidio, le sacaron la matrícula y demás, todo por decir que era la nueva medicina germánica. ¿Estamos hablando de qué año? Desde el 81 al 87, o sea, 30 años hace que Hammer ahora está viviendo en Noruega. Pero el último curso, que yo dije en otra oportunidad, que fueron 11 días ahora aquí en Barcelona, ya no se presentó como nueva medicina, se presentó como el nuevo paradigma con los descubrimientos de Hammer. Por lo tanto, esa es la forma. O sea, es una forma de entender la vida desde otra forma, que ayuda a Hammer, pero también nos ayuda a entender la bioneuroemoción, que nos dice que ¿quién se enferma? El que vive para los demás, el que quiere cambiar a los demás y el que justifica la acción de los demás. Entonces, cada uno de nosotros vive tu vida, cambia tú, o sea, uno tiene que cambiar. Le cambia el entorno y que no justifique nada, porque todo lo que se tiene que dar se va a dar. No poner resistencia. El valor de vivir. A mí me gusta hablar con la Pedroni porque es genial, ¿no? Y aparte de hablar, porque ella tiene mucho conocimiento, siempre digo lo mismo, en cada etapa de sus alumnos van a hacer un retiro para fortalecer todo lo estudiado, ¿sí? Todo lo que es Reiki, conocimiento. Entonces ahora, en agosto, 13 y 14 de agosto, hay un retiro. Y le dije, bueno, aparte de contarme esto, a la vuelta me gustaría hablar con sus alumnos para escuchar sus vivencias, ¿no? Todo la transformación que van viviendo a través de todos estos años en el Centro Kenneth. María Esther Pedroni. Retiros se hacen trabajos muy profundos de sanación para la gente, que no se pueden hacer en una hora y media de clase. No se puede profundizar temas que son inherentes a la tranquilidad espiritual, a la paz interna, y después mandarlo a la calle. ¿Qué sería una culminación? Entonces es, de todo lo eso que es claro, es un trabajo que se hace, una tarea muy específica de conocimiento de sí mismo. Se buscan las causas por las cuales estamos pasando o atravesando situaciones difíciles. Entonces, no se puede, necesitan horas de reclusión la gente. Ni siquiera tener contacto con el exterior. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo el retiro, no, se entra a tal hora y se sale tal día a tal hora. Pero no hay ningún contacto con el exterior. ¡Qué maravilla! Es realmente una tarea muy linda, que bueno, no somos los únicos que hacemos ese tipo de trabajo. María Esther, ¿y eso lo hacen sus alumnos? ¿Sí? Alumnos, solamente para alumnos. Solamente. Como culminación. Sí, son los alumnos de primera, cuando entran a primer año, más o menos, los que empezaron, por ejemplo, en el mes de febrero, que se iniciaron este año, mitad de año se hace ese trabajo. Es decir, se termina el primer libro de estudio y se profundiza sobre todo el conocimiento y demás, ¿no? Vale. ¿Y después en el segundo libro, cuando se termina el segundo año? No, después se hace uno general para todos los niveles. Una vez por año, pero lo hacemos en Córdoba, eso. En un lugar también muy, muy solitario, muy en la montaña, donde también nos recluimos. Los retiros son, la palabra lo dice, claro, retiro. Claro. Salimos de todo el ejido urbano y nos metemos, digamos, adentro nosotros mismos. Ahora, debe ser una experiencia maravillosa. Hermosa, hermosa, se aprende muchísimo. Claro, y cada uno va, sí, sacando sus cosas. Dentro de todo eso, en la noche se da una película inherente a los temas que se están tratando, como para que la gente vea reflejado también las cosas que se estudian, que tienen una razón, un porqué, que con claridad y viendo otros panoramas nos damos cuenta de que es cierto. ¿Y entonces, y cuándo es este? ¿Ahora cuándo es? ¿Cuándo 13, 14 y 15 de agosto. Ya está, y ya está todo listo. Y ya, sí, ya está todo listo, todo. Sí. Hay ómnibus que nos llevan directamente al lugar y después nos van a buscar a tal hora el día 15 y regresamos. Me gustaría cuando vuelvan a hablar sobre eso, ¿no? Y por ahí con algunos alumnos suyos. Sí, son experiencias realmente muy profundas. Hacen un cambio muy grande, entran de una manera y salen de otra. El valor de vivir. La verdad que es una gran cosa, porque yo no quiero ofender a los otros odontólogos,
Pero viste cuando vos decís, voy a un odontólogo, ya yo pensaba en el torno. No sé, porque si es cultural, o hemos tenido, yo he pasado por un momento horrible, cuando me sacaron las muelas del juicio. Pero no por las muelas en sí, sino por el odontólogo, que tenía unas manos así impresionantes y cada vez que abría la boca era un dolor, no por el dolor de muelas, sino por sus manos. Y yo creo que la mayoría de nosotros ha pasado por una situación así, ¿no? Dolor, ese ruidito del torno que decía, qué cosa horrible. Bueno, pero tenemos otro tipo de odontólogos que se trabaja con láser. Entonces, ¿cuál es la función que cumple el láser? La doctora Alicia. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver unas imágenes y les voy a ir explicando sobre las imágenes cómo actúa un láser. En esta primera imagen ustedes van a poder observar cómo la fibra óptica penetra en el intersticio que queda entre la pieza dental y la encía, que es donde se producen las grandes bolsas periodontales o problemas de gingivitis. Esta imagen que aparece es lo que produce la luz sobre la dentina. ¿Por qué les digo la luz sobre la dentina? Y acá en esta imagen donde el molar se ve color verde y el disparo de luz se ve en color rojo, se han hecho mediciones para ver que la erosión que va produciendo la luz es milimétrica. Milimétrica. ¿Por qué digo esto? Esta imagen vemos ya la cavidad de la caries en lo que es el esmalte de la pieza dentaria. ¿Por qué? Porque la gente tiene la idea que un rayo láser es como un cañón que dispara y produce una explosión, una rotura. Eso es para las películas y los videojuegos. Los láseres en la medicina, en la odontología, en la oftalmología, están dirigidos, calibrados y potenciados por una computadora. Esa computadora es previamente regulada en los segundos, la profundidad. Ahí vemos cómo con el haz de luz podemos trabajar sobre una caries de cuello, una caries que está muy hundida por debajo de la encía, que generalmente es bastante difícil llegar a poder perforarla. Casos de perimplantitis. A los que les gusta el implante o se han colocado implantes porque no han tenido alguna otra opción, han perdido piezas dentarias, la luz del láser penetra en lo que es ese espacio virtual entre el implante, el hueso y el tejido blando, o sea, la encía, que permite esterilizar. O sea, toda la flora de bacterias que está acomodada entre el sarro, el tejido que está desmineralizado, desdoblado, ese hueso que está infectado y con una posible osteitis, podemos cicatrizar lo que es el borde superior donde se tiene que adherir la encía al implante, podemos ir unos milímetros en profundidad e ir eliminando el tártaro, o sea, el sarro, llamado vulgarmente, que se ha depositado alrededor de una raíz o de un implante, en ambos casos, sea una raíz metálica o una raíz natural, el sarro tiende a acumularse y a ir matando ese espacio virtual que hay entre el ligamento periodontal y el hueso, que termina produciendo un debridaje, lo arranca y afloja, o la raíz o el implante. Acá vemos un molar, una pieza posterior que presenta unas líneas oscuras, esas líneas son caries. ¿Cuál es la gran diferencia de tratar una caries incipiente en un pequeño surco de un molar con turbina o con una luz? Si yo tengo que limpiar una caries con una turbina, que es lo que la gente llama torno, pero es una turbina de alta velocidad, yo tengo que introducir la fresa a un gran espesor en el interior y tengo que ir rompiendo ese esmalte y comiéndolo, va eliminando por ahí una gran cantidad de tejido
que no estaba cariado. La gran diferencia es que el láser discrimina. En este caso la palabra discriminación es buena. ¿Por qué? Porque tiene solamente avidez por el tejido que es oscuro. Toda aquella dentina que está infectada, manchada, va a ser evaporada. Si vemos a microscopio nuevamente la imagen de un spot producido por la luz, vamos a poder ver que con el láser es una superficie como más pulida, como más uniforme. En vez de la turbina, al ser un elemento rotativo, rompe los prismas del esmalte, que es como un cristal, y a veces se raja. Entonces, cuando un sector del esmalte que no queríamos sacar se parte porque el elemento rotatorio lo rompe, no tenemos más opción en la odontología que generar una cavidad, y a veces queda un hueco así grande en un molar que tenía unas pequeñas líneas de caries. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque en un molar de una criatura de 6 años, que es la primer pieza permanente que aparece en boca, el deber del odontólogo es prevenir, educarlo y enseñarle que esa pieza la va a tener mucho tiempo en su boca. Entonces, la acción del odontólogo debe ser lo más reparativa posible, lo más preventiva posible, y no generar esas cavidades enormes con una amalgama. Que además la amalgama, con el contenido de mercurio, no solo lo vamos a estar generando una cavidad demasiado de otra época, sino además con un elemento que es tóxico. El valor de vivir. A mí me lo piden, miren, yo esta nota la hice hace 2 años, pero es increíble cómo la gente le gusta escucharla, ¿sí? Porque también es sabiduría el Ho'oponopono. ¿Sí? Y yo no tengo más que decirle gracias porque me llamen, gracias por escucharla. No vino a la Argentina, pensábamos que venía ahora, pero bueno, está recorriendo el mundo, pero la tenemos siempre guardadita porque sé y porque vos me llamás, me la pedís, y acá la tenés a Mabel Katz. Ho'oponopono es cómo puedo estar en paz aún si tengo una tragedia, cómo puedo estar en paz aún si no tengo trabajo, cómo puedo estar en paz aún si no tengo pareja. ¿No es cierto? O tengo un familiar enfermo, lo que sea. Nosotros no, Ho'oponopono no es a ver cómo hago Ho'oponopono para conseguir esa casa, o ese auto, o ese marido, o ese... No, nosotros lo hacemos para que lo correcto y perfecto venga, y nosotros no sabemos lo que es. Entonces yo se lo entrego a Dios, porque Dios sí sabe lo que es correcto y perfecto. Por ejemplo, la doctora Jill Bolte Taylor, una científica, bueno, especialista en el cerebro, en el estudio del cerebro. Nuestro hemisferio derecho se ocupa solo del momento presente. Solamente trata con el aquí y el ahora. Nuestro hemisferio derecho piensa en imágenes y aprende kinestésicamente mediante el movimiento de nuestros cuerpos. Somos seres de energía, conectados entre sí mediante la conciencia de nuestros hemisferios derechos, como una sola familia humana. Y aquí y ahora, somos hermanos y hermanas en este planeta, aquí para hacer del mundo un lugar mejor. Y en este momento, somos perfectos, completos, hermosos. Mi hemisferio izquierdo, nuestro hemisferio izquierdo, es un lugar muy diferente. El hemisferio izquierdo piensa de manera lineal y metódica. El hemisferio izquierdo se ocupa solo del pasado y del futuro. Este hemisferio está diseñado para tomar ese enorme collage del momento presente y comenzar a escoger detalles, detalles y más detalles de esos detalles. Entonces, categoriza, organiza toda esa información, la asocia con todo lo que hemos aprendido en el pasado y proyecta en el futuro todas nuestras posibilidades. Y esa fue la parte del cerebro que perdí. La mañana de mi derrame cerebral, la mañana de la apoplejía, un poco después, voy en la ambulancia de un hospital cruzando Boston hacia el Hospital General de Massachusetts y me encojo en posición fetal. Igual que un globo con su último soplo de aire, saliéndose del globo, sentí mi energía marcharse, sentí a mi espíritu rendirse. Cuando desperté, después, esa tarde,
Me sorprendió descubrir que seguía viva. Cuando sentí a mi espíritu rendirse, me despedí de mi vida. Y mi mente ahora se suspendía entre dos planos de realidad muy opuestos. Los estímulos que ingresaban a través de mis sistemas sensoriales se sentían como dolor puro. La luz hacía arder mi cerebro y los sonidos eran tan fuertes y caóticos que no podía distinguir a una voz del ruido de fondo. Y solo quería escaparme. Como no podía identificar la posición de mi cuerpo en el espacio, me sentía enorme y expansiva, como un genio recién liberado de su botella. Y me recuerdo pensando que no había forma de que yo pudiera comprimir la enormidad de mi ser dentro de este cuerpecito diminuto. Pero entonces me daba cuenta, pero sigo viva. Sigo viva y he encontrado al Nirvana. Y si he encontrado al Nirvana y sigo viva, entonces todos quienes estén vivos pueden encontrar al Nirvana. E imaginé un mundo lleno de personas hermosas, apacibles, compasivas, amorosas, que sabían que podían venir a este espacio en cualquier momento y que podían elegir deliberadamente cruzar hacia la derecha de su hemisferio izquierdo y encontrar esta paz. Y me di cuenta qué enorme regalo esta experiencia podía ser, qué derrame de iluminación podía ser esto para cómo vivimos nuestras vidas. Y eso me motivó a recuperarme. Somos la energía, fuerza vital del universo, con habilidad manual y dos mentes cognitivas. Y tenemos el poder de elegir a cada momento quiénes y cómo queremos ser en el mundo. Aquí y ahora puedo cruzar hacia la conciencia de mi hemisferio derecho, donde soy la energía fuerza vital del universo. Soy la energía fuerza vital de 50 billones de hermosos genios moleculares que me constituyen en unidad con todo lo que existe. O puedo elegir cruzar hacia la conciencia de mi hemisferio izquierdo, donde me convierto en un individuo separado, sólido, separado del flujo, separado de ti. Soy la doctora Jill Bowles Taylor, intelectual, neuroanatomista. Estos son los nosotros dentro de mí. ¿Cuál elegirían? ¿Cuál eligen? ¿Y cuándo? Ella tenía un hermano esquizofrénico, entonces ella quería entender por qué cerebros podían percibir de formas diferentes. Entonces estudia, ¿no es cierto?, todo esto, pero Dios le dio la posibilidad de estudiarse su propio cerebro porque ella pierde el hemisferio izquierdo totalmente, tiene que ser operada, rehabilitación, pero por suerte se acuerda. Pero hablas con dos personas ahí, ¿no? Bueno, eso no lo sé porque... Esquizofrénico, me imagino que ahí... No, pero esquizofrénico era el hermano, normal. No, pero está bien, digo, pero con el esquizofrénico... Bueno, hablemos de la esquizofrenia. Vale. A lo mejor los que estamos esquizofrénicos somos nosotros, claro, que no podemos ver ni escuchar, y pensamos que lo único que existe es esto. Claro. Entonces, cuando alguien te dice, escucho voces o veo, le ponemos esquizofrénico, pero eso no quiere decir que lo que el otro está escuchando o ve no exista. No, yo no necesito ni verlo ni nada para poder limpiarlo, para poder borrarlo. Entonces, cuando esta persona me habla, yo tomo responsabilidad y digo, lo siento por aquello que está en mí, que él puede ver esto, o siente, o tiene miedos, o me cuenta esto. Lo que se borra de mí, se borra de la otra persona. Entonces, no se necesita hablar. En Ho'oponopono hablamos de que cuanto menos hablamos, menos problemas tenemos. ¿Okay? Porque muchos de nuestros problemas vienen de hablar. Entonces, la idea es que yo hago mi trabajo, y lo que se borra de mí se borra del otro, de repente el esquizofrénico se tranquiliza, ¿no es cierto? Pero la que me tranquilicé fui yo, la que cambié fui yo, la que borré fui yo, pero se borra. Lo mismo que esto para chicos autistas, no te imaginas cómo cambian, no sabes cómo cambian, empiezan a sonreír, empiezan a colaborar más, empiezan, pero porque ¿pero la tarea empieza por los padres o por ellos? Por los padres.
¿Y por dónde pasa si el problema está en los padres, no en el chico? Pero que él no quiere escuchar ni ver. No, no es eso. No es eso. No sé si es eso o no es eso, porque lo real es que no sé. Pero son almas avanzadas. Eligieron una cosa así, ¿no es cierto? Otra vez. Y entonces yo. Mira, mi maestro dice algo muy importante. Dios no crea nada que no sea perfecto. Nosotros le ponemos rótulos. Decimos, esto está mal, esto está bien, este tiene un problema, este es autista, este es esquizofrénico, eso lo hacemos nosotros. ¿Está bien? Entonces, yo te digo, la comunicación pasa, nuestros chicos nos observan, no nos escuchan. Entonces, cuando yo cambio, mis hijos cambian. No es al revés. Cuando, si yo empiezo a hacer esto, mi hijo, sea que está en droga, sea que sea autista, sea que tenga un problema en la escuela, con una maestra o lo que sea, cuando yo borro eso, se borra de él y las cosas empiezan a cambiar. ¿Y el drogadicto qué? También. Primero me tengo que dar cuenta que el drogadicto está dormido, que no sabe, está buscando en el lugar equivocado, como yo a lo mejor busco en el diario, equivocadamente. Está bien, son lugares equivocados. O trabajo, ¿no es cierto? O lo busco en el trabajo, o en el sexo, o lo que sea. ¿Pero esos son llamados de atención del ser humano? Bueno, bueno, claro, por eso es la búsqueda, ¿no es cierto? Entonces, pero a veces buscamos en el lugar equivocado, claro, nos hacemos las preguntas equivocadas. Claro. Señora, fue un placer conocerla. Gracias, Cecilia, me encantó. El valor de vivir. Bueno, ya llegamos al final del valor de vivir. Gracias por acompañarme. Nos tomamos un matecito en la cama y que te lo sirve tu marido el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.